Y bueno, en primer lugar me gustaría pues dar las gracias, porque para el pueblo de Albalate creo que es muy importante poder disfrutar de este acto, de este simposio. Y pues como todos los años, que yo creo que cada vez se superan, son unas esculturas de una calidad artística tremenda, y además, bueno, pues hemos contado con la presencia de escultores venidos de todo el mundo, como siempre, y además con la novedad de que también teníamos la presencia de un escultor albalatino que se iniciaba en la talla de alabastro con esta obra. Personajes de la escultura como Tania Preminger de Israel, hemos tenido participantes pues de Corea, de Francia, de Italia, de distintos países, también varios españoles. Y bueno, pues ahora podrá visitarse esta exposición durante 10 días aquí en el patio de la Casa de Cultura, y posteriormente se trasladará al interior, donde se podrá ver hasta el próximo simposio, en el que se volverán a sustituir esas esculturas, de manera que esa exposición es semipermanente, pero vamos rotando las piezas. Agradecer a todos los, al Ayuntamiento de Albalate, del Arzobispo, que es el que patrocina y promociona el simposio, y a todos aquellos que han colaborado, tanto a instituciones públicas como la comarca, la Diputación de Teruel, como a las empresas privadas que año tras año, pues tanto las empresas extractoras van aportando el material, como otro tipo de empresas que año tras año están ahí ayudándonos en las herramientas, en los compresores, etcétera, etcétera. Bueno, para nosotros es la guinda del pastel, porque hemos tenido unos 15 días maravillosos aquí, y es un poco para nosotros, es nuestro premio, ¿no? El poder disfrutar y compartir nuestras obras por fin acabadas con la gente y el calor del pueblo, la verdad que muy contenta. Y ver que ya formamos un poco parte del pueblo, ¿no? Un trocito de nuestro corazón se queda aquí, se queda una escultura, y la gente del pueblo nos conoce. Woo!